Terminó la tercera fecha y para Peñarol es puntaje perfecto. En un partido que en lo futbolístico deja dudas, lo más importante es eso. Nueve puntos de nueve disputados, tener la punta en soledad porque Cerro Largo, que ya jugó, tiene 7 puntos, está a 2 puntos. Lo que lo pueden alcanzar a Cerro Largo son Wanders y Montevideo City, que juegan mañana, tienen 4 puntos cada uno, si hay un ganador, llegarán a la línea de Cerro Largo con 7 puntos. Decía, terminó. La fecha para Peñarol quedan dos partidos: el que recién hablábamos, Montevideo City frente a Montevideo Wanderers y Liverpool, que tiene un punto solo de los dos partidos jugados, enfrenta a Fénix de local en Belvedere. Pero volviendo al partido, decíamos que creo que Peñarol es justo ganador, pero por muy poquito margen. Por muy poquito margen. Realmente fue un muy mal partido de Peñarol para mí, el técnico. Eh, mejora en la alineación salvo en una, en un cambio que yo honestamente pensé que tal vez eso iba a jugar de nueve y Abel Hernández eh, iba a quedar en el banco. En cuanto a la línea de cuatro, en principio estoy de acuerdo. Porque hay que tener en cuenta que Rack está lesionado, o sea que por eso jugó Menose eh, de zaguero derecho. Eh, Valentín Rodríguez viene siendo el titular, así que en ese aspecto está de acuerdo. Si a mí me decían Cristóforo y Jomenchenko, creo que estaba bien el doble 5. Sebastián Rodríguez, que sin duda fue por lejos el mejor futbolista de Peñarol, eh, como enlace por delante del doble 5. Y después La Quintana, Abel Hernández y Areso. Esa es el único, eh, la única discrepancia que tengo con la alineación de Arias, ya que yo no hubiera puesto a Bel Hernández. Arezo debería haber jugado de 9 en el área. Y por izquierda, bueno, ahí hay más opciones. Yo hubiera puesto a Rossi, pero admito que el técnico pueda tener algún otro futbolista. Eh, en cuanto al partido en sí, y Peñarol fue un poquito más, pero con una serie de. de sobre, en el primer tiempo sobre todo y los primeros 10 minutos del segundo tiempo lo emparejó mucho Boston River, un equipo que ataca bien, que llega bien, que para mí le falta un 9 de área definidor. Ese es el, el problema que tiene este, realmente eh, el equipo de Boston River. Eh, lo, las figuras, más allá de lo que destaque a Sebastián Rodríguez, y creo que son los arqueros, el arquero de Silva de Boston River hay que tener en cuenta que ataja dos penales. ¿Eh? Le ataja el primer penal en gran forma, un tiro, un remate fuerte de Arezo, se lo, se lo ataja en gran forma y el segundo penal que, a ver, Hernández lo convierte en gol es en el rebote, en principio también se lo ataja. Hay que decir que el equipo de Boston River eh, tuvo la posibilidad de, 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 un, de un penal muy mal este, rematado por Novik, eh, realmente suave, anunciado, muy mal rematado por Novik, que tuvo un primer tiempo porque fue, fue cambiado por el técnico negro. Por una noche negra, porque no solamente marra un penal mal rematado, sino es el futbolista que convierte el penal este, a, a Boston River este, a favor de Peñarol. Eh, creo que si destaco alguna figura, y realmente en la saga, Coelho fue el mejor, se afirmó en el segundo tiempo. Eh, Menose realmente muy complicado. Cuando lo atacan en velocidad, generalmente Menose no. No puede responder, tal vez por físico, tal vez por lo que sea, pero no responde. A las pruebas me remito, la primera amarilla que tiene es una, una falta que agarra Olivera. Para mí el penal, que me quedan dudas, realmente me quedan dudas, hay que decir que no importa dónde empieza la falta, si el futbolista cae eh, dentro del área, termina... Es penal, cae en la raya, la raya se considera como parte del área. Pero igual me quedan dudas. De todas formas, allí en esa jugada, fuera o no penal, debió haber visto su segunda amarilla y, y realmente este, no, no la vio. Y después hay una tercera jugada que también agarra, en este acaso al, al centro delantero de... Acuña y tampoco le saca el, el, la amarilla que hubiera sido su segunda. Eso fue en el minuto 70, o sea que hubiera jugado 20 minutos más el alargue, Peñarol con un hombre de menos. Y eso es lo, la crítica más grande que le hago a Leodán González, que después, en líneas generales, no fue malo el arbitraje. Pero en el caso de Mendoza, repito. Más allá de la primera amarilla, hay dos jugadas más donde debió recibir la segunda y en ese caso este, ser expulsado. Eh, eh, si vamos al medio campo, Cristóforo no jugó un mal el partido, pero digo, no entrega bien la pelota, está mejorando un poco. Jomenchenko no tuvo una buena noche y, y destaco sí a Sebastián Rodríguez por sobre todos. Areso marra un penal, después juega más en, en, le, en los extremos que en el área, entonces no lo puedo criticar mucho. Y la Quintana tuvo claros curos, tuvo algunos momentos donde eh, aplica el 1-1 y es bueno, pero en líneas generales no fue un gran partido de, de la Quintana. En, en cuanto a los cambios, bueno, a Roland se lo vio falto de fútbol, falto de distancia, entró prácticamente faltando 15 minutos por Abel Hernández. El cambio de Arezo por Sarabia, es, creo que más que nada para ganar tiempo porque ya estaban en los descuentos. Eh... Después en determinado momento entra a Mancilla por, por Valentín Rodríguez. Ya había entrado en, al comienzo del segundo tiempo eh, Lucas Hernández por Omenchenko. Y creo que allí, cuando entra Mancilla, tenemos que decir que Rossi no estaba, por lo menos en la noche de hoy, en los planes del técnico Arias, ya que el que entra es Mancilla, ¿no? Para acompañar, este, saca a, a Valentín Rodríguez que... Que pa había pasado a jugar más como, como volante por izquierda. Así que ese es un poco el planteamiento. Peñarol no tuvo muchas situaciones de gol. Eh, los penales fueron. Bien cobrados, seguramente todos. En el equipo de Boston River, yo destaco primero al golero, como dije, que ataja dos penales. Cristian Olivera, creo que es el futbolista más importante que tiene. Realmente, cuando estuvo en cancha, no solamente hizo sacar la amarilla este a Menose, sino que realmente fueron los ataques más peligrosos. Un buen partido de Jonathan Urreta Vizcaya. Y también quiero destacar a Carlos Valdés. Porque ex Peñarol, por supuesto, y demás, 39 años en mayo cumple 40. Bueno, es una demostración de cierta regularidad. No voy a decir que, que es a esta altura y con esa edad, tiene como un. Pero creo que tuvo un rendimiento parejo el equipo dirigido por el venezolano Farías. Eso es un poco en líneas generales el destaque. Peñarol dejó dudas en cuanto a, a su formación y sobre todo a su juego. No logró ganar con, con altitud. Pero lo más importante, los cintas se fueron festejando. Repito, le sacó 5 puntos de 9 a Nacional. Eh, está primero solo, aún ganando mañana Montevideo City, eh, Torque o Montevideo Wanderers, 1-2, igual a la línea de Cerro Largo que tiene 7 puntos. O sea que pase lo que pase, Peñarol termina esta fecha como único puntero con puntaje ideal y eso es muy importante sobre todo porque hacía mucho tiempo creo que Peñarol lo ganaba tres partidos seguidos es una mejora notoria este es un plantel muy superior al del año pasado habrá que ver áreas cómo los hace jugar porque eso es muy importante y bueno eh, todo pinta como para que Peñarol sea el gran favorito ...para obtener este torneo de apertura... Eh, ...el tradicional rival está muy mal... ...y de no mediar cambios... ...no sé, a nivel de dirección técnica... ...el plantel no lo pueden tocar... ...me parece muy difícil... ...que Nacional pueda competir... Eh, con, este, ...con Peñarol... ...por lo menos en el torneo de apertura... ...después habrá que ver si Liverpool... ...que tiene solamente un punto de 6... ...mejora, o sea que ya... Eh, ...aún ganando... ...quedaría a 5 puntos de Peñarol... ...pero tiene el refuerzo de, de los juveniles que llegan de la sub-20, o sea, creo que Liverpool va a mejorar. Bueno, esto es todo. Por supuesto que la estamos siguiendo esta noche, en la noche sin ataduras, con la opinión de los compañeros, del doctor da Silveira, de todo el equipo de opiniones sin ataduras.